coraje, desencanto, frustración e indignación son los sentimientos de los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes acusan al presidente de la República de solamente haberlos engañado e ilusionado con una verdad que nunca llegó. En estos últimos 5 años, la verdad histórica de los hechos presentada por Andrés Manuel López Obrador es igualita a la verdad histórica de Enrique Peña Nieto, han señalado los familiares de los normalistas desaparecidos. Lo anterior, durante el desarrollo de la manifestación que se celebró con motivo de los 9 años en que sucedieron aquellos hechos que hasta hoy siguen sin resolver. Pero acompáñenme mejor, amigas, amigos, a ver el siguiente video y acusen ustedes mismos. ¿A quién le asiste la razón? Vuelvo a reiterarlo, los familiares de los normalistas, desencantados, indignados, frustrados, desencantados por la pésima labor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este tema. ¡Que vivos se los llevaron! Buenas noches. De antemano, muchas gracias a todos y todas por seguir acompañándonos a 9 años de la desaparición forzada de nuestros muchachos por parte del gobierno mexicano, que fueron militares, fueron la Marina y todo el aparato, hasta el núcleo, toditito. Nosotros queremos decirles que en este camino hemos visto muchas irregularidades, muchas mentiras. Pensábamos que iba a ser diferente. Pensábamos que tenemos una luz de esperanza. Y desgraciadamente no fue así. Ellos tratan de dar una verdad, una segunda verdad histórica, en la cual no estamos de acuerdo. Ahí están los expertos independientes con sus informes y en el último otra vez señalando que fue el ejército y la marina, señalando que faltan documentación foliada del 0 al 600 en la cual no han entregado, y ellos dicen que ya entregaron todo. Eso es una reverenda mentira. Por eso estamos molestos, por eso estamos enojados. Porque no puede ser posible que 5 años perdidos, otra vez, sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos. No es válido, es injusto. No puede ser posible que sigan protegiendo al ejército, habiendo tanta evidencia que señala que ellos estuvieron en todos los puntos, desde la Normal hasta Iguala, y ellos dieron seguimiento de informarles a sus mandos todo lo que estaba sucediendo con el ataque de nuestros muchachos. ¿Por qué siguen ocultando eso? No somos necios, como el señor presidente dice. No somos necios, ni nos hacemos ideas en la cabeza. Hemos sabido leer. No necesidad de que él nos diga que leamos. Hemos aprendido. Y por eso lo decimos. Tenemos unos grandes equipos. Pero también tenemos a unos expertos que ellos enseñaron toda la mentira que estaban haciendo. Por eso nosotros estamos molestas y molestos. Porque no puede ser posible que no nos puedan entregar esa documentación para saber qué es lo que sucedió a nuestros muchachos.
Y eso es lo que no entiende mucha gente. Nosotros no queremos hacerle daño a ningún partido, a ningún color. A nosotros eso no nos interesa. Nos interesa saber de nuestros muchachos, de tantos miles de desaparecidos, que parece que al presidente se le ha olvidado que siguen habiendo. Como madre, a nombre de los 43 padres de familia, yo quiero decir que este camino no ha sido fácil, lo sé.